Muy buenas noches. Un miércoles más en donde vamos a retomar la temática de pueblos patrimonio de Colombia. Como pueden ver en la pantalla, hoy vamos a tener un pueblo súper hermoso y súper significativo para Colombia y sobre todo para las personas que vivimos en el interior del país. Es Villa de Leyva, ubicado en Boyacá, y para ellos nos acompaña Germán Quintana. Vamos a agregarlo. Germán. Buenas noches. Germán. Aquí está Germán Quintana. Buenas Hola, noches, buenas noches. Germán. Bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo estás? Gracias. Germán, mientras que vamos ajustando, ya compartí de mi parte el link para comenzar a invitar a las personas a que nos acompañen. Y también te lo envié. Mientras que hacemos estos ajustes logísticos que siempre son necesarios, cuéntanos, Germán, ¿de dónde sale este interés? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué tienes esas cuentas en redes tan enriquecidas con la imagen de Villa de Leyva y todos sus aspectos tan importantes? Cuéntanos. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Germán Quintana, boyacense de pura raza, muniquireño, con familia paterna en Turmequé y viviendo en este hermoso paraíso de Villa de Leyva ya hace 25 años. De profesión, ingeniero en obras civiles, auditor de sistemas de gestión de calidad. Ahora muy comprometido y entregado al marketing y a las redes sociales. Y guía de turismo ya hace 10 años aproximadamente, vocación de servicio básicamente. Yo creo que cuando uno tiene vocación de servicio, cualquier actividad que nos permita interrelacionar, o bien sea en turismo o en otro tipo de trabajo, se nos facilita y pues obviamente a todo el mundo nos gusta viajar. Entonces, si hace parte de eso, he estado en, digamos que en Villa de Leyva, además de ser guía de turismo, pues hago parte de asociación de guías acá de Boyacá, muy activamente. Digamos que en dos congresos de turismo, me he osado este país lo más que he podido. Tengo una preciosa hija, una princesa, que viene a adoración. Y bien, ¿no? Con gusto, todo lo que cordialmente invitados a Villa de Leyva, de eso se trata. Qué bien, Germán. Vamos a iniciar esta charla y compartiendo nuevamente la pantalla y pues vamos a seguir el orden de la presentación que tú has preparado. Me parece súper interesante y les voy adelantando a las personas que se van conectando. Germán ha hecho un ejercicio súper increíble y pues saben que a mí me encanta esa mostrar las evoluciones y sobre todo mostrar el antes y el ahora. Y va a ser un proceso comparativo visual a través de registros fotográficos. Entonces, pongámonos cómodos porque va a ser un rato muy interesante de la mano de Germán Quintana. Germán, Ah, muchas gracias, claro que sí, de eso se trata. aquí te paso el apoyo. Sí, claro que sí. Ada, ¿de dónde hay personas conectadas? Sí, me gustaría saber de dónde nos están acompañando. Ya se están conectando. Aquí está Carmen del Risco. Buenas noches. Carmen, si no me equivoco, está ubicada en Cartagena, Carmen, ¿verdad? Carmen del Risco la conozco de Cartagena, pero no sé la verdad si vive en Cartagena. Están nuestros sponsor, acá tenemos Museos UMNG, que es desde Cajicá. Lady Caterín Castro, desde Bogotá. Buenas noches, Lady. Ah, buenas noches. Allí ya se van conectando poco a poco. Ay, Ada, yo también tengo programa de radio de turismo mañana. De verdad, magnífico para invitar a las personas a través de este Sí, claro que espacio. sí. Sí, tengo un espacio radial, se llama Tu Voz Travel.
todos los jueves a las 6 de la tarde una emisora se llama Radio Vía Eleva Online. Germán, fíjate, ahora que colocas el tema, he visto que la tendencia desde que comenzó esta plataforma de Facebook y de Instagram y comenzaron a poner la posibilidad, a colocar la posibilidad de hacer transmisiones en vivo, la radio también es en vivo y se ve. Sí, súper, sí, eso, digamos que eso nos ha llevado a reinventarnos, ¿no? A Sí. tener unas nuevas maneras de comunicación. ¿Y tu programa en radio lo estás transmitiendo también en vivo por estos medios visuales? Sí, a través de la emisora se hace un Facebook Live. Ay, qué Ya chévere. hacen, Entonces, podemos sí, compartir la cordialmente información. invitados. Pues la idea ahí en el programa es, digamos que yo estoy a cargo de la coordinación del programa, pero pues invito a muchos guías de turismo, invito también a colegas de agencias de viajes, las personas que quieran mostrar sus destinos turísticos, obviamente no solamente acá de Villa de Leyva, sino de todo Colombia. Tenemos grupo de guías de Latinoamérica, entonces tenemos, hemos dicho, ahí hay tela para cortar cada 8 días y hablar de turismo. Genial, genial. Fíjate que nosotros a través de este espacio lo que queremos y lo que buscamos es rescatar, en este caso estamos haciendo la serie de pueblos patrimoniales, ya que Sí. cuando tenemos el concepto de museos más está comprometido es con el arte y la cultura, pero cuando hablamos del concepto cultura es tan amplio y ese concepto de cultura unido con el concepto de museos nos lleva a hablar de patrimonio y de un sentido de pertenencia de Colombia, que es lo que en primera instancia estamos tratando de visibilizar. Entonces, cuando se habla de museos, de patrimonio, es imposible no hablar de turismo. Sí, ¿Ya? total. ¿Ya? Y si no me equivoco, tú que eres el experto en turismo, si no me equivoco, el turismo es una de las estrategias que sin querer queriendo complementa perfecto los procesos educativos de todas las personas que hacen turismo, ¿ya? Porque es Sí. imposible que una persona cuando se desplaza de su ciudad de origen a otra no aprenda alguna cosa de esa ciudad donde va. Entonces, he allí la conexión que nosotros tenemos con este concepto de pueblos patrimoniales y por eso también la relación de que todos nuestros invitados han estado en su gran mayoría relacionados con el turismo. Sí, total. Sí. Sí, no, digamos que también otro de los fenómenos que pasan es, digamos, en Villa de Leyva, bueno, ahora porque ya ha cambiado mucho los habitantes de Villa de Leyva, ahora hay mucha persona pensionada de Bogotá que vive en Villa de Leyva, pero digamos que le preguntaban a uno que si uno no, digamos, no se sentía como triste, como aburrido, porque pues es un pueblo. Y la Los verdad es que lo que nativos, tú sí. mencionas del turismo, esto nos permite que cada día uno conoce a alguien diferente. Y es un espacio de vida donde uno intercambia, hace nuevas amistades, a veces no solamente se habla de Villa de Leyva, sino digamos del visitante, uno hace una amistad además, entonces está en una constante, digamos, yo recibiendo amistades en Facebook permanentemente, pero eso en Villa de Leyva lo hace como muy amigable, lo que no sucede como en Bogotá, que a veces por toda la congestión, el día a día, no se permite uno como para conocer al vecino. Acá en Villa Leyva así como que se da muy dado, aún se conserva Villa Leyva así como esos aspectos de pueblo encantador, donde no permite, no necesita ser uno guía, pero digamos que el pueblo muy dado a conocer más personas y pues esos sitios realmente estás como una ciudad cosmopolita, hay de todo tipo de personas en Villa Leyva viviendo ahora. Qué bueno, porque es un destino muy bonito, la verdad, te lo tengo que reconocer. Y yo que soy de la costa, encontré aspectos cuando lo conocí, aspectos muy similares a un pueblo que va en mi corazón muy fuerte, que es Mompox. Y precisamente acá trajimos a tu amigo Luis Alfredo. Ah, ¿Ya? okay. Entonces, hay una similitud en la construcción, en el diseño de calles, en el diseño de casas, hay similitudes en los dos pueblos. Ahora, pero tú ya fuiste a Mompox. Sí, señor, yo no te puedo decir que nací allá, pero pasé gran parte de todas mis
De mis primeros 15 años de vacaciones los pasé muy seguidos en Mompox. Ah, bueno, súper, súper. Bueno, yo a Mompox he ido como unas 5 veces. Sí, y son polos opuestos en temperatura, entre otros, Villa de Leyva y Mompox, Ah, sí, total. Sí, total. Aunque yo hace 15 días llegué del Pacífico, estaba en Nuquí. ¿no? Nuquí. Estaba en avistamiento de ballenas, sí. Estuve Ay, qué trabajando allá mes y hermosura. medio. Qué hermosura. Yo creo que eso da para otro programa, Germán. Mira, Claro que acá sí. Carmen del Risco ya comenzó a participar, fíjate. Carmen, es una persona que conocí, vecina de mi familia en Cartagena. Y Carmen del Risco siempre, desde este año, creo que nos está siguiendo mucho. Y sobre todo en esta temática de pueblos coloniales. Y allí te está haciendo el primer comentario. La Plaza Mayor es la más de Ah, okay, sí, los. digamos, sí, total. Pero no es en extensión, sino en la tipología en piedra de río. Es por el tipo de concepto de empedrado que tiene la plaza de Villa de Leyva. Esa es su tipología, obviamente rodeada de su arquitectura colonial en su entorno, en todo el centro histórico. No sé. ¿Unido? Sí. Ahora tú dirás cuando iniciemos. Ah. Adam. No te asustes, Germán, acá estoy. Ah, sí, dejaron hablando solo. Acá estoy. Tú sabes que la tecnología a veces nos falla. Sí, es Mira, entendible. estábamos en el comentario de Carmen del Risco. La Plaza Mayor es la más grande de Colombia. Sus entornos arquitectónicos son, no sé qué pasaría ahí. Pero su construcción es preciosa, sus bases de piedra. Yo amo las historias y significaciones culturales, sociales de nuestro país. Sí, Carmen, yo creo que estamos en la misma línea y creo que eso es uno de los objetivos, como le decía ahorita en la introducción a Germán, es uno de los objetivos que nosotros tenemos con estos espacios, mostrar a Colombia en esa parte que a veces en algunos colegios y en algunas zonas no se le explica, sobre todo a los jóvenes, a los niños, que serán nuestros ciudadanos de La Paz y de nuestro futuro. Ya gracias, museos, nos están disculpando por las fallas técnicas, pero aquí ya estamos de nuevo. Ahora sí, Germán, vamos a ver si nos hablamos y vamos orientando a las personas que se conecten y que después, posteriormente, vean tu presentación y nuestro programa, dónde y cómo podemos llegar a Villa de Leyva. Ah, bueno. Entonces, digamos que nuestra principal ciudad o la ciudad más cercana que tenemos es Bogotá. Su cercanía está aproximadamente en tiempo de 3 horas y media aproximadamente, saliendo por la autopista norte. Hay dos rutas que se puede tomar. Una que es autopista norte, saliendo por Bogotá, autopista norte, pasando por municipios como Chocontá, Tocancipá, Villapinzón, Puente de Boyacá. Esa carretera va hasta Tunja, pero uno puede en el Puente de Boyacá se puede desviar hacia Villa de Leyva a mano izquierda. Esa ruta es como la más transitada por su doble calzada. Y la otra alternativa, la otra ruta alterna, la que también se aprovecha a veces en fines de semana, es la que se toma por la vía Zipaquirá-Chiquinquirá,
pasando por Sutamarchán, que esa es un poquitico más larga, es más corta en kilometraje, pero en tiempo, digamos por lo que es carril sencillo, entonces se demora más, pero el paisaje es todo el paisaje de sabana hasta Chiquinquirá. O sea, saliendo de Bogotá, todas esas rutas a Chiquinquirá es sabana, 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 pero ya de Chiquinquirá hacia Villa de Leyva se pasa de una topografía de sabana y hace un cambio drástico al desierto. Es básicamente, obviamente, pues Villa de Leyva ahorita tiene una conectividad, es súper en transporte, servicio público. Hay como unas 8 empresas que tienen servicio directo desde Bogotá a Villa de Leyva. Y ya la otra ciudad cercana es Bucaramanga, pero digamos cercana en tiempos, está a 6 horas, básicamente. Es lo que, digamos, como que se tiene de cómo llegar a Villa de Leyva. Ah, bueno, vía aérea también, en helicóptero. Germán, ¿sabes qué bonito? Para la gente que pueda ir a Villa de Leyva vía su carro particular, es observar eso que estás comentando, la sabana, el color y la textura que se aprecia de esas montañas, con ese verde y las tonalidades que tiene. Parece aquella colcha que hacían las abuelitas con retazos de tela con diferentes colores, con diferentes tonalidades y lo iban atando. Eso es un paisaje muy bonito. Las veces que he podido disfrutar de esos paisajes, uno no puede evitar parar el carro en la vía para poder tomar las fotos, ¿no? Y también, en esos trayectos uno aprovecha para merendar y tomar los alimentos típicos de la región. Que si nos quieres recordar más o menos qué se encuentra uno en esa parte de Ah, gastronomía. bueno, no, si se vienen a Villa de Leyva y vienen en plan así de hacer paradas en diferentes lugares, sí van a perder la dieta. Digamos que lo que es más típico y más reconocido son las arepas. Dentro de toda la región, por la zona de exactamente por Chocontá y Ventaquemada y Puente Boyacá, van a encontrar lo que es las arepas. Hay arepas, hay variedades de diferentes elementos que como las elaboran. Hay unas que son a base de trigo o de maíz, rellenas con queso, son una delicia, una delicia. Obviamente, las sopas y los caldos, el cuchuco, el mute con espinazo, y estando acá en Villa de Leyva y en el entorno, pues no se puede dejar de visitar Sutamarchán, muy conocida por la longaniza, sus chorizos, sus chicharrones, su mute. Bueno, obviamente en la zona de Villa de Leyva hay algunos restaurantes que ofrecen la comida típica, lo que es el famoso cocido boyacense. Hay algo que solamente he visto en Sutamarchán y es que tú pides la bandeja con la longaniza, pero viene como maíz tostado, sueltito, Sí, los granos. Eso nunca lo había maicito visto. tostado. Sí, Sí, ya, eso es y muy caro. El maíz es uno de los, digamos, de los alimentos típicos de la región boyacense, en las casas, en los campos, es muy común el maicito y es algo, un acompañamiento de las picadas, de las típicas picadas en Sutamarchán. El maicito, claro que sí. ¿qué encontramos, Germán, en Villa de Leyva? Bueno, digamos que Villa de Leyva se puede afortunadamente hablar de tres, digamos como de tres momentos en la historia. Se puede hablar de paleontología, con todo, digamos, con todos los vestigios fósiles que tenemos en el territorio. También vamos a hablar de arqueología y de la colonia y la fundación. Entonces podemos ubicar a Villa de Leyva en esos tres espacios. Obviamente como el tiempo es oro, vamos a hacer como esas generalidades para, digamos, para aquellas personas. Yo siempre menciono que cuando uno viene a Villa de Leyva, se pueden quedar 8 días y les puedo garantizar que cada día hacer algo diferente, que les guste hacer de todo, de todo, de todo. No solamente paleontología y arqueología, sino también los solos museos que tiene Villa de Leyva, da para un día, día y medio completo visitando solos museos. Entonces, ¿cuántos en ese museos orden de tienen? ideas, hablando de paleontología,
Digamos que los rasgos más vitales de visitar, digamos, en su topografía, obviamente, Villa de Leyva está sobre los 2.100 metros sobre el nivel del mar. Tenemos en el interior de Boyacá, Villa de Leyva tiene una zona árida, desértica, que la compone lo que es Villa de Leyva, Sáchica, Ráquira, Sutamarchán, ¿sí? Entonces, esta parte árida, entonces, ustedes dirán, bueno, ¿a qué se refiere la paleontología? Pues digamos que nos podemos trasladar a más de 110 millones de años, donde este territorio pudo ser o fondo marino o borde de playa. Es decir, en el Cretáceo, más de 100 millones, el Mar Caribe y el Mar Pacífico eran un solo mar. Y como para hacernos una idea, trazar una línea imaginaria, el mar estaría como el borde de playa, sería como lo que es Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca. Y va hasta el final de Pasto. Esa era como la playa. Cuando surgió se dividieron las cordilleras. En Colombia se ramificó la cordillera de los Andes en las tres cordilleras. Entonces, por supuesto, se causaron desplazamientos de agua, surgieron nuestras montañas, y aparentemente en esta zona de Villa de Leyva encallaron muchas especies fósiles. Uno de los lugares muy vitales para visitar y uno de los museos es el Museo del Fósil. En este lugar, en este Museo del Fósil, es uno de los vestigios, digamos, como el más evidente de una especie que es conocida como el Cronosaurus boyacensis Jape. Para que se puedan dar una idea, este cronosaurio lo podemos comparar evolutivamente con un cocodrilo, solamente que su magnitud es tres veces más grande, obviamente no tiene garras, tiene aletas. Ahí en la filmina estamos mirando en el costado izquierdo la foto del cronosaurio. Esa es una especie marina. Y esta es una de tantas especies que se han encontrado. De hecho, digamos que es la mejor evidencia de que este territorio pudo haber sido un fondo marino, un borde de playa. De esta especie, de este cronosaurio, solamente se encuentran, han encontrado o se han hallado todos en el mundo. Uno que está en Australia y el que tenemos acá en Villa de Leyva. Ahora, no solamente se han encontrado esta especie, también han encontrado muchas más especies en municipios como Sáchica. De hecho, Sáchica tiene un pleosaurio marino que es considerado el pleosaurio marino más completo del mundo. El que tenemos en Villa de Leyva le falta una aleta, porque pues por el proceso de cuando lo encontraron se averió una de las aletas, ¿sí? En cuanto a paleontología, que también se tiene referente, que las personas que quieran estudiar y se quieran profesionalizar, en Villa de Leyva hay un centro de investigaciones paleontológicos donde se pueden realizar sus estudios expertos. Esto en cuanto a lo que es el tema digamos, de paleontología. Obviamente el fósil es el icono principal en todos estos temas de hallazgos, pero encontramos también un centro de investigaciones. Está en la Universidad Nacional, tiene Villa de Leyva, en una de las casas antiguas, en un museo, en un molino, tiene el Museo Paleontológico de la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué data esto? Que aquí en Villa de Leyva es muy fácil encontrar muchos lugares con fósiles. De hecho, hay casas, en Villa de Leyva hay casas que internamente están decoradas con amonitas con caracoles, que es una de las imágenes que están aquí. Eso es muy evidente. Entonces, digamos que por la topografía de Villa de Leyva en su época en la zona desértica, seguramente muchos fosilleros, por decirlo así, hicieron sus hallazgos y están en los museos de Villa de Leyva, de lo cual permite enriquecer. Y algo muy bonito, hay un lugar que se llama el Centro de Investigaciones, donde los niños pueden venir y ser paleontólogos por un día. Ellos pueden venir a Genial. sus excavaciones, hay unos expertos, les enseñan cómo se hace la recuperación de esas piezas fósiles en ese territorio. Digamos que esto en términos generales lo que da paleontología en Villa de Leyva. Ahora, continuamente, hablamos de arqueología. Es decir, bueno, ¿y arqueología por qué? Tenemos dos sitios en Villa de Leyva, tenemos dos sitios muy relevantes que nos habla de arqueología. El primero y el más importante para nuestros antepasados, los muiscas, pues es la Laguna Sagrada de Iguaque. Tenemos una Laguna Sagrada de Iguaque. Ahí estamos viendo, en el cuadro derecho, esa laguna. La Laguna Sagrada de Iguaque está ahí.
Esa que está ahí en ese cuadro. Listo. Esa laguna sagrada de Iguaque está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. La flecha que está indicando es donde queda Villa de Leyva. O sea que de Villa de Leyva para aquellas personas, ahora vamos a ver algunas imágenes, detrás de Villa de Leyva, de la iglesia de Villa de Leyva, de la plaza, hay una montaña, es toda esta formación montañosa donde se va a encontrar esta laguna. La laguna de Iguaque, ¿por qué es tan importante y tan referente? Porque según el mito y leyenda, sus antepasados los muiscas, de allí salió Bachué, una mujer con un niño de brazos, que bajó al valle de Saquencipá, como era conocido, como es conocido donde está actualmente Villa de Leyva. Esta pareja trabajaron y labraron la tierra. Después de que el niño creció, fueron poblando y formando las diferentes tribus o cacicazgos de la zona de Boyacá, la región cundiboyacense. Como si hubieran hecho un recorrido desde Villa de Leyva por Tutamarchán, Ráquira, Chiquinquirá, Chía, Bogotá, Tunja, Duitama y Sogamoso. Estos son como los nombres que hoy conocemos, digamos, como ciudades principales. Pero si habláramos en casi en idioma muisca, entonces sería Suamops, Tundama, Punza, Bacatá y Chía, que son nuestros vocablos muiscas, ¿sí? Entonces, repito, Suamops, todo lo que hace parte de Sogamoso, Tundama, lo que es Duitama, Punza, lo que es Tunja, y Bogotá, lo que es el cacique de Bacatá, el Sipa de Bacatá. Después de que Bachué, junto con su compañero, pobló el territorio cundiboyacense, regresa a esta laguna, a la laguna sagrada de Iguaque, se convierte en serpiente y se va al fondo del mar, de la laguna. Es como si fuera la Eva, el Adán y la Eva de los muiscas. Desde allí los muiscas rinden homenaje a esta laguna y obviamente es una laguna que no es de fácil acceso. Para las personas que pronto conocen Guatavita, que es una laguna que tuvo todo el concepto por el mito del dorado y la búsqueda del dorado y que por eso fue que la intentaron saquear. Digamos que la laguna de Iguaque de Guatavita es un sitio donde se ve, digamos, como la mano del hombre tratando de saquear para buscar el oro. La laguna de Iguaque no. Cuando lleguen, además hace parte de los santuarios de fauna y flora de parques naturales, está protegido por parques naturales, se debe pagar un ingreso, pero es uno de los recorridos en Colombia de los parques naturales. Visitar esa laguna es uno de los más fuertes, es un recorrido aproximadamente de 8 kilómetros, donde su ascenso es muy fuerte, tienen que ser muy buenos caminantes, pero es una laguna que irradia vitalidad, pachamama, naturaleza, energía, conexión, agua, tierra. O sea, es un sitio donde usted realmente nace porque se siente la conexión con la naturaleza. Es un lugar, digamos, ideal. Eso, además, en Latinoamérica creo que es el único lugar de las pocas civilizaciones donde se tiene referente, donde nació una civilización. Aquí en esta laguna nació la civilización de los muiscas. Digamos que no pasa lo mismo con los incas, los mayas y los aztecas. De ellos se conocen son sus sitios ceremoniales o sus pirámides o el mismo Machu Picchu, pero no del sitio donde nació la comunidad de los incas o los mayas. En Boyacá, Colombia, Villa de Leyva, sí tenemos la laguna sagrada de Iguaque, donde tenemos el nacimiento de una civilización. Al costado izquierdo ustedes están viendo el que dice Observatorio Solar Muisca, es otro de los lugares importantes. Digamos que en Boyacá somos muy conocidos por la papa, ¿sí? Por la agricultura, pero esto de la agricultura no viene de nuestros abuelos, de nuestros campesinos, esto viene de nuestros antepasados, los muiscas. Este Observatorio Solar Muisca está ubicado a 6 kilómetros del centro histórico de Villa de Leyva, y lo que hacían nuestros antepasados en este lugar era hacer un seguimiento del sol y de la luna y de los astros. Eran nuestros astrónomos en el interior del país. ¿Qué significaba? Que ellos sabían cuándo las tierras eran fértiles y cuándo eran épocas de verano. De hecho, ellos determinaron que este territorio tenía un clima bimodal, épocas de lluvia y épocas de verano. Por eso ellos sabían cuándo sembrar. Cuando eran sus épocas de cosecha y recolección, obviamente en este lugar del Observatorio Muisca, lo que hacían eran sus famosas orgías y fiestas y sacrificios, ¿sí? En este lugar, en este observatorio, está trazado unas líneas, ahí se alcanzan a ver una imagen como una línea de columnas, que es una representación que hizo el arqueólogo que encontró ese sitio, y esa línea lo que representa es como el norte de los muiscas. ¿El norte de ellos cuál era? El sol.
Esa línea marca el horizonte, porque es lo que ellos determinaban como marcar el calendario en la Tierra, ¿sí? En este lugar, en ese observatorio, eso también hace parte de ese lugar, está bajo la administración de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Allí hay otro espacio que son los famosos palos o las piedras en forma de penes, cosa que los indígenas creían que estos palos, mirando hacia el sol, al dios Sué, los fertilizaba, y cuando los introducía en la Pachamama, era todo el proceso de fertilidad. Allí están, digamos, están establecidos los eclipses, hay algo muy importante con las estrellas. Obviamente nosotros no conocemos cómo nuestros antepasados, los muiscas, llamaban las estrellas, que hoy en día nosotros comúnmente conocemos con las constelaciones, con nombres griegos. Este lugar es mal llamado el infiernito, porque obviamente cuando llegaron los españoles fue uno de los lugares satanizados, pero es uno de los lugares que tienen que venir a visitar. Enfrente de este lugar hay un lugar que se llama Sol Muisca. Allí se conoce todo lo de astroturismo, que es lo que se tiene que presentar. Bueno, mira, ahí seguimos viendo el Museo Acuña y pinturas rupestres. En Villaliba tenemos, y en el entorno tenemos, además de las pinturas rupestres que están en Sáchica, tenemos aguas termales. Es decir, que la conexión, este territorio, cuando nuestros antepasados estaban aún organizados, los españoles llegaron por este sector. Gonzalo Jiménez de Quesada llegó por el Magdalena, por el río Santa Elena de Lopón, y subió por el territorio de lo que es hoy conocido como Santa Sofía Sutamarchán a llegar a Chía. Este sitio, bueno, Gonzalo Jiménez de Quesada entró por Vélez, lo que hoy es conocido como Vélez, ¿sí? Toda esta ruta era la que usaban nuestros indígenas de intercambio con los guanes, los indígenas del Santander, y lo mismo con la zona del interior del país. Entonces, ese es otro de los sitios espectaculares, las pinturas rupestres que hay en Sáchica. Y el Museo Acuña es un museo que está en la plaza principal de Villa de Leyva. El maestro Acuña fue un pintor, escultor y restaurador. Pero allí internamente en su casa están muchos de los salones y cuadros evocando a las divinidades muiscas. Eso como la abrebocas de lo que es la arqueología. Ahora pasamos a lo que es la colonia y la fundación de Villa de Leyva, que es el grueso de lo que están, que sé que quieren conocer y les va a encantar. Bueno, digamos que Villa de Leyva, ahí donde ustedes pueden ver, hay un cuadro, se ve el centro histórico. Bueno, varios aspectos. Digamos que el lugar donde está Villa de Leyva actualmente no fue el lugar donde los españoles inicialmente decidieron construirlo. Se tiene presente que hay vestigios de asentamientos igual cerca al Observatorio Solar Muisca. Pero digamos que ¿por qué se creó Villa de Leyva? ¿O de qué, a necesidad de qué se creó Villa de Leyva? Porque es un municipio netamente fundación hispánica. Sobre el año 1572 ya había pasado la guerra, ya no existían indígenas, no existían cacicazgos, ya el territorio estaba dividido en encomiendas, ¿sí? Había pasado la guerra. Las ciudades principales en el interior del país eran Bogotá y Tunja. Tunja era una de las ciudades grandes. Obviamente con un clima frío como lo es Bogotá, por su sabana, al igual que Tunja, y ya los soldados estaban abusando de autoridad en esos territorios. El presidente de aquella época se llamó Andrés Díaz Venero de Leyva, y él lo que hizo fue ordenar a su sargento buscar una villa o un lugar para enviar a sus españoles a descansar, un sitio diferente. Obviamente, como ya habían explorado ese territorio, vieron que en este sector de Villa de Leyva tenía unas condiciones similares a las que tenían en España, en el Mediterráneo, por decirlo así, en ese sector, un clima seco, un clima templado. Por eso de ahí se decide la construcción, que en su momento se llamó Villa de Nuestra Señora de Santa María de Leyva. Ese fue el primer nombre. Villa de Leyva cumplió en junio, cumplió 449 años. Obviamente a través de la historia, cronistas e historiadores fueron reduciendo el nombre. Bueno, Villa por sitio de descanso. Santa María, porque siempre las fundaciones hispánicas iban acompañadas con los sacerdotes y se hacía una misa campal y se hacía una bendición y como que el inicio de del municipio. El Leyva es el apellido del presidente que en aquel entonces ordenó construir Villa de Leyva. Hoy en día pues es conocida solamente como Villa de Leyva, con Y o con I con puntico, como ha sido también una controversia. En esta imagen que estamos viendo de los pocos mapas que crearon los españoles para la distribución
de un centro histórico. Entonces está el mapa, que este mapa lo encuentran para las personas que van a venir a Villa de Leyva. Está en la plaza principal donde está el Congreso de las Provincias de las... donde se reunió el primer Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y en la actualidad funciona el Consejo Municipal. En el segundo piso van a encontrar ese mapa que ustedes ven ahí en la parte superior derecha, que es la evocación del centro histórico de la foto que estamos viendo de esa forma. Se dice que en aquella época alcanzaron a distribuir como 100 o 120 casos, ¿sí? Incluso en la plaza principal se le hizo una asignación al rey de España, aunque el rey de España nunca vino a Villa de Leyva, pero como era una conquista española, es el lugar donde, digamos que aún es una de las casas más grandes de Villa de Leyva. De esas 120 casas o familias que llegaron a Villa de Leyva, en la actualidad alcanzan a ver unas 20 casonas que se conservan en su magnitud, aún por su declaratoria de monumento nacional. Ahora más adelante vamos a hablar de monumento nacional. En las imágenes que ustedes están viendo, la plaza de Villa de Leyva era en tierra, no era en empedrado como lo encontramos ahora. Bueno, mira, ahora vamos a empezar a ver el antes y el después, que era tanto que me preguntaba. Está divino. El izquierdo divino. El antes de la plaza principal de Villa de Leyva es sobre el año de la década de los 60, ¿sí? Habían bugambiles, habían veraneras, ¿sí? ¿Por qué el empedrado de Villa de Leyva? Bueno, el empedrado de Villa de Leyva tiene aproximadamente unos 70 años, ¿sí? No se hizo todo en una sola jornada. Germán, la plaza principal de Villa de Leyva. Germán, te interrumpo. La perspectiva de la foto, y como eres ingeniero civil, mira acá. Sí. Se amplió. Aquí quedan unos restaurantes actualmente. Aquí a esta sede. Sí, en los arcos. Sí. La distancia, o es el efecto del lente de la foto, pero lo veo más distante. Ah, bueno, no, lo que pasa es que sí, una parte es la fotografía, lo otro es que en ese entonces, de los inicios de la Plaza Villa Leyva, era ondulada. Entonces, en la actualidad, obviamente la Plaza Villa Leyva ya está mucho más plana. Anécdotas del empedrado de Villa de Leyva, por ejemplo, como es una labor que se tiene que hacer a mano, porque se sigue haciendo a mano, el alcalde del entonces, de esa época, para poder agilizar el empedrado de la Plaza de Villa de Leyva, lo que él hizo fue usar a los hombres que le pegaran a las mujeres o buscaran problemas, tenían dos formas de castigo: o sacar piedras de un río que está a la entrada de Villa de Leyva, o dando días de trabajo allá, o sentando piedra en la plaza de Villa de Leyva y en las calles. Obviamente, pues si uno lo van a poner de castigo a sentar piedra, pues no lo va a hacer de la mejor manera, y por supuesto va a quedar ondulado, a pesar de que se tenía que aplanar con rodillos de piedra. Pero por eso la foto del lado izquierdo se ve que es ondulada la plaza. Hoy en día Villa de Leyva, la plaza no es totalmente plana, pero sí se conserva en gran parte. Bueno, en esa segunda imagen vemos un homenaje a Villa de Leyva. Ustedes ven al lado derecho el billete de 100 pesos, ¿sí? Para las personas que tengan la oportunidad de tener un billete de 100 pesos o buscarlo, ese fue un homenaje en el centenario a Antonio Nariño. Resulta sucede que Nariño murió en Villa de Leyva. Él fue enterrado en Villa de Leyva, en la templo parroquial de la plaza principal, ¿sí? Y en esa época el Banco de la República quiso hacer una remembranza a Antonio Nariño. De hecho, se ve una imprenta, y obviamente a la plaza mayor de Villa de Leyva. Esta segunda foto es esquinera, que se ve esa foto. Esa casa corresponde, hoy en día funciona la alcaldía de Villa de Leyva, pero anteriormente perteneció a Juan de Castellanos. Juan de Castellanos fue un español, un militar que llegó a Colombia. Siendo militar en Colombia, se ordenó y formó como dominico religioso. Y sobre el año 1572, él ya estaba en Tunja, en la Catedral de Tunja. Él había ayudado a gestionar la construcción de la Catedral de Tunja, era el párroco principal, y por haber hecho esto en Tunja, el presidente le obsequió ese cuarto de manzana en Villa de Leyva. Y también se le debe a Juan de Castellanos, que él le ayudó para traer el acueducto, o sea, la pila. Juan de Castellanos le regaló la pila que está en la plaza principal de Villa de Leyva. La otra imagen que estamos viendo es
la Real Fábrica de Destilación de Licores. Resulta y sucede que en la Nueva Granada, el lugar donde se destilaba el licor de caña en el interior del país, pues era en Villa de Leyva. Esa casa actualmente, digamos, no funciona como museo, pero esa casa es donde se destilaba el licor de caña. Incluso tiene cédula real. Es decir, lo que hoy en día es como la Cámara de Comercio, en esa Sí. época era la cédula real, y en lugar de colocarle el sello como hoy le colocan los sellos a los negocios como la Cámara de Comercio, en esa época se colocaba el escudo del rey de España. Ahí en la parte superior de la puerta se ve el escudo de la corona española. Es uno de los lugares que realmente se pueden visitar. La casa internamente no tiene nada de cómo funcionaba el proceso de fermentación, pero se conserva y hace parte de uno de los patrimonios de Villa de Leyva. Esta foto que estamos viendo, esta segunda filmina, esa es la Casa Museo Antonio Nariño. Es una de las casas donde vivió Antonio Nariño y pasó sus últimos momentos. En la actualidad funciona la Casa Museo Antonio Nariño. Y ahí, hemos dicho, esa foto es tan antigua que de ahí, de esa casa a 20 metros, finaliza el centro histórico y está el terminal de Villa de Leyva. Esta casa, ese es un lugar que el museo, Casa Museo Antonio Nariño, hace parte de la red de museos de Villa de Leyva, no tiene costo. Internamente van a encontrar vida y obra e historia de Antonio Nariño. Es un lugar que se tiene que visitar. En la parte de abajo está el Parque Nariño, que el Parque Nariño está a media cuadra de la plaza principal, ¿sí? Pero eso sucede que cuando empezaron a hacer el empedrado de la plaza principal de Villa Leyva, la plaza de mercado pasó al Parque Nariño, que es la foto que está en la parte de abajo. Ahí se ve el antes y el después. Lo mismo cuando Germán. el Parque de Nariño fue trasladado, porque fue adecuado también, y la plaza está a 4 cuadras atrás, hacia la montaña. Pero digamos que ahí está el comparativo de lo que era antes la plaza de mercado a lo que es actualmente un hermoso parque, zonas verdes en el centro histórico de Villaleva, a media cuadra de la plaza principal. Otro de los Germán. lugares ideales. El Parque de Nariño ya está tomando ese ambiente bohemio porque ya hay muchas casonas que adecuaron como restaurantes, gastronomía, hoteles. Entonces, otro sitio para compartir, que ya no es solamente la plaza principal, sino el Parque de Nariño, que está a media cuadra de la plaza principal. Germán, te interrumpo, porque las personas que nos acompañan esta noche están comentando y preguntando. Entonces vamos a hacer un barrido de lo que se está diciendo. A ver acá. Dice, ¿qué lugares por obligación se debe visitar en Villa de Leyva? Yo creo que parte de lo que estás haciendo y lo que nos estás comentando nos has ido diciendo. Sin embargo, rápidamente le puedes decir los nombres o las denominaciones de Yo creo que la. me están preguntando por la parte gastronómica. Bueno, mira, digamos que si tú vienes a Villa de Leyva, tienes que visitar los Pozos Azules, el Observatorio Solar Muisca, el Centro de Investigaciones Paleontológicas, el Fósil, los museos que tiene Villa de Leyva. Pero en la parte gastronómica, sí, sin duda, si vienes un sábado, tienes que ir a la plaza de Villa de Leyva a degustar todas las frutas y verduras y de los platos típicos. Ya para las personas más golosas, sin duda la galleta, tienen que visitar la Miloja y el Museo del Chocolate. Son lugares que no se pueden dejar de visitar en Villa de Leyva. Son de los Uy, sitios top, por al Dios, igual que la pastelería francesa. Y comprar los besitos de novia. Llegan a Villa de Leyva y preguntan, yo quiero comprar besitos de novia. Y ahí seguramente les van a decir cómo son los besitos de novia y van a ver los manjares que se van a probar en Villa de Leyva. acá hay otro comentario de Carmen. Dice, en el entorno de herencias son herederos del saque. Oh, me equivoco. Eso les da una caracterización especial. Creo que era cuando estabas hablando de los denominación, de los términos muiscas y del origen de los mismos. Ah, ok, sí. Sí, digamos que muchos de los municipios de Boyacá y de Cundinamarca tienen vocablos muiscas, ¿sí? Digamos que en el tema, esos cuatro nombres principales que mencioné eran los principales cacicazgos, pero el más referente era el Sipa de Bacatá y el Saque de Unza, que eran los dos principales, hoy en día Bogotá y Tunja, ¿sí? Y los otros cacicazgos, Suamós, el cacique Suamós, fue muy conocido porque era el cacique cultural, el religioso. De hecho, en Sogamoso está el Templo del Sol.
Y el cacique Tundama era el cacique guerrero, era el de la guerra. De hecho, él fue el último de los cacicazgos de la hegemonía muisca en doblegarse a los españoles, el cacique Tundama. Hoy en día, el Duitama. Sí, a Maribel Castro, buenas noches. Sí, Maribel, ahorita cuando vayamos cerrando el programa vamos a dar todos los datos para que contacten y visiten de la mano de Germán Quintana, Villa de Leyva. Otro comentario dice, el empedrado de la plaza, aunque la hace atractiva en muchas ocasiones, limitan un poco el desplazamiento por este espacio. ¿En algún momento han pensado en la ciudad hacer alguna modificación para hacerla más accesible, para personas con discapacidad física o movilidad reducida? Pues quiero decirle que tienes que venir ya a Villa de Leyva porque hasta una mamita con coche de bebé puede ingresar al centro histórico. Afortunadamente, a raíz de lo que menciona Caterine, se hizo unas cintas peatonales como una especie de andén para ingresar al centro histórico y al empedrado. Entonces, desde el terminal ya puedes ingresar para pensando en esas personas que tienen ese tipo de limitaciones o discapacidad o movilidad reducida, ya pueden ingresar. Hay como una especie de andén, por decirlo así, que se respetó el empedrado que tenía Villa de Leyva y a los laterales de la calle hay una cinta peatonal para que las personas puedan ingresar y puedan visitar. Entonces ya no es excusa para no poder visitar Villa de Leyva. Claro que sí, ya pueden visitar el centro histórico y ya gran parte del centro histórico está todo con esas cintas peatonales. Genial, Germán. Esa es una información súper agradable porque muchas personas y muchas familias tenemos personas que es increíble hacer los paseos pero encontrar las incomodidades en su desplazamiento porque las vías y los sitios no están acondicionados, siempre es incómodo. Entonces, qué bueno que Villa de Leyva ya tenga esa posibilidad para hacer precisamente turismo inclusivo. Sí, claro. Incluso hay muchos hoteles y restaurantes que cuentan con toda la normatividad para ese tipo de personas. O sea, que ya pueden visitarnos cordialmente en Villa de Leyva. Acá continuamos ahora sí, Germán. Antes y Ah, después, bueno, mira, te en esa repito imagen que me hay parece dos. genial lo que nos estás mostrando. Bueno, luego si desean, yo creo que voy a armar una galería de fotografías de Villa de Leyva antigua. Y les comparto, les envío cómo les puedo compartir para que vean. Estas son una parte de las fotos, pero hay muchas más fotos. Mira, acá en estas imágenes que estamos observando, primero vemos un niño que está sobre una piedra redonda, un rodillo. Ese era uno de los rodillos que se usaba para aplanar las calles de Villa de Leyva. Ese era el compactador de la época, ¿sí? Esta foto que estamos viendo es lo que en su momento fue la casa donde nació Antonio Ricaurte. En Villa de Leyva nació Antonio Ricaurte, nuestro héroe San Mateo, que salió en átomos volando, prestando su servicio militar en la hacienda de Bolívar en San Mateo. Esta es la casa museo Antonio Ricaurte. En la actualidad, bueno, Ricaurte hace parte, es la insignia de la Fuerza Aérea de Colombia. Sí, De hecho, en Villa de señor. Leyva hay clubes de oficiales de la Fuerza Aérea de Colombia y este museo, Casa Museo Antonio Ricaurte, no tiene ningún costo el ingreso y lo administra la Fuerza Aérea de Colombia. Allí van a encontrar, hay cuatro salas, van a encontrar vida y obra de Ricaurte, una cocina que era como vivía en su época Antonio Ricaurte, y hay una sala de exposición de la Fuerza Aérea con todos sus uniformes y insignias. Y está aún conservada. Bueno, mira, esa foto tan hermosa que es una de las calles principales de Villa de Leyva. Esa calle es la que va a la plaza principal, hoy en día la carrera novena. ¿Por qué quise tomar esta calle? Porque esta calle es una de las más conocidas y de las más referentes. Se llama la famosa calle Caliente. Entonces las personas dirán, bueno, ¿y por qué Caliente? ¿Sí? La anécdota de esta calle y este nombre, muchos de las calles en Villa Leyva aún se conservan en las esquinas, las plaquetas. O porque estaban cerca al Museo del Carmen, o a la Plaza Principal, o a la Real Fábrica de Licores, o porque pasaban algo muy específico en algunas calles. En esta calle, ¿qué pasaba? En la Plaza Principal, el día sábado, siempre había mercado. Era el día de mercado, el día de que nuestros agricultores en las mañanas hacían sus negociaciones, y en la tarde, después de tener los pagos, pues se ponían a
a tomar cervecita, tomar chicha y guarapo en los arcos de la plaza principal. Pero esto sucede que en esta zona era un sitio de muchas chicherías y guaraperías, y en las horas de la tarde, pues era una calle donde había muchas peleas y muchos problemas. Por eso esta calle en aquel entonces tomó el nombre de la calle Caliente. Hoy es de la principal calle porque es donde están los hoteles, restaurantes, agencias de viajes, y era la de entrada o salida de Villa de Leyva. Bueno, algo muy importante, además de los españoles que llegaron a vivir a Villa de Leyva, llegaron muchas comunidades religiosas. Religiosas. Aquí estamos viendo tres templos. Está el del lado izquierdo, está el del Carmen. El superior derecho, que está de azul, es el claustro San Agustín, y en la parte de abajo está el San Francisco, ¿sí? Entonces, es decir, llegaron, además de los dominicos, que son los de la plaza principal, llegaron los agustinos, que es el del claustro San Agustín de Puertas Azules. El del lado izquierdo está en el monasterio de las Carmelitas, que son monjas de clausura, y el del lado derecho hacia abajo, el claustro San Francisco, ¿sí? Como llegaron estas comunidades religiosas a Villa de Leyva, ellos, para poderse diferenciar de la población civil y de las demás comunidades, eran los únicos que podían pintar sus puertas y ventanas de un color diferente. Por eso en la fachada alcanzamos a apreciar sus colores azul celeste, el caso San Agustín, el San Francisco rojo colonial y el de los carmelitas, el color café. Hoy por hoy son de los colores, los únicos colores permitidos para pintar algunas casas en Villa Leyva. Ya les voy a contar también sobre los colores. Y vamos a ver también la primera economía de Villa de Leyva. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué llegaron los españoles a vivir y de qué vivían? Pues la primera economía antes de la Real Fábrica de Licores fue el trigo. Villa de Leyva alcanzó a tener más de 13 molinos, molinos movidos por agua. En el centro histórico alcanzamos a tener seis casas. Ahí están viendo la foto del lado izquierdo. Hay una tolva de un molino. Ese espacio es el del Molino de la Lozada, que es donde actualmente funciona el Museo Paleontológico de la Universidad Nacional. El de la foto superior derecha es el Molino de la Mesopotamia, que es la segunda casa más antigua. Incluso este molino hoy en día funciona como un hotel y es 4 años más antiguo que Villa de Leyva. O sea, Villa de Leyva tiene 449 años, este molino tiene 453 años. Wow. Está el Molino de la Lozada, el Molino de la Primavera, el Molino del Balcón, el Molino del Cárcamo. Bueno, hay muchos molinos que son, digamos, la esencia. Ustedes dirán, bueno, y si los molinos fueron la economía principal en la Nueva Granada, ¿qué pasó? ¿Por qué no se sigue? ¿Por qué no se continúa con esa hegemonía? Pero eso te sucede que así como tuvo su máxima expresión, pues también llegaron fenómenos de veranos y plagas y pandemias, como similar a lo que nos está pasando. ¿Qué pasó? Incluso llegaron eclipses que los habitantes de aquella época asociaban esos eclipses como a maldad. Y habiendo pandemia, pues muchos de los habitantes de Villa Leyva se fueron y dejaron abandonada Villa de Leyva. Totalmente. Dicen que aproximadamente más de 30 años Villa Leyva era sola, sola, sola. Negativo por la soledad que le pasó. Positivo porque se conservó en su arquitectura. Entonces Villa de Leyva murió completamente, nadie venía a Villa de Leyva. Hay dos fenómenos en qué momento Villa de Leyva vuelve a renacer. Hay dos momentos importantes. El primero, la foto que ustedes están viendo ahí es de nuestro, no sé si lo conoces. ¿Sabes quién es el que está ahí en la foto? No, no. Bueno, entonces otra pista. ¿Sabes quién fue el primer presidente que le permitió votar a la mujer en Colombia? El general Camacho Leiva. No, No, Rojas ese Pinilla. Rojas Pinilla. Ahí lo tienes en persona, mira, aquí lo estoy presentando. Esa es la imagen de nuestro general Rojas Pinilla. Obviamente fue la persona, el presidente que le permitió votar a la mujer y fue el presidente que en su momento le dio el desarrollo a Colombia, ordenando construir la Avenida El Dorado, el aeropuerto. Trajo la televisión, la radio, puentes. Él, siendo oriundo de la región de Villa de Leyva, siendo presidente, pues obviamente conocía muchos lugares de Colombia y él vio la necesidad de que sus centros históricos y todas esas plazas hermosas se tenían que recuperar. Y él dijo: bueno, necesito trasladar esa responsabilidad a los alcaldes o gobernantes. Y él, en el año 54, creó la famosa Ley de Monumentos Nacionales. ¿Sí?
Para fortuna de Villa de Leyva, el primer lugar declarado monumento nacional en Colombia, pues fue Villa de Leyva en el año 54, en diciembre. ¿Esto qué le permitió a Villa de Leyva con esa declaratoria de Rojas Pinilla? De que se organizara arquitectónicamente. Es decir, en Villa de Leyva ustedes no van a encontrar casas de más de dos pisos, todas las fachadas tienen que estar pintadas en color blanco, todos los techos a la vista tienen que ser en teja de barro. Y sus colores permitidos para las puertas y ventanas son cuatro: el rojo colonial, el azul celeste, el verde y el café, como el de los carmelitas, ¿sí? Esto fue como el primer momento, cuando Villa de Leyva, por la declaratoria, se organizó como una típica población española con su arquitectura intacta. ¿En qué momento? Bueno, otro de los momentos importantes de la vida y obra de Rojas Pinilla fue el lanzamiento de su campaña. Ahí se ve la foto al lado derecha de Rojas Pinilla, la plaza principal de Villa de Leyva, él haciendo el lanzamiento de su campaña. El ANAPO nació en Villa de Leyva. Él ahí estaba haciendo el lanzamiento de su segundo mandato de la campaña. Después de estar organizado, ustedes aquí van a encontrar películas y novelas que grabadas en Villa de Leyva. Aquí viene el segundo momento de nacimiento de Villa de Leyva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Villa de Leyva, en el año 68, llegaron las productoras americanas, la Paramount Pictures. Ellos grabaron en el 68, grabaron una película que se llamó El Aventurero, aprovechando la zona desértica de Villa de Leyva. Llegaron más de 1.000 personas a Villa de Leyva en aquel entonces. Cuando salen estas grabaciones, esas películas allá en Estados Unidos, obviamente la grabación era en la plaza principal y en muchos de los escenarios del desierto de Villa de Leyva, es cuando se da a conocer mundialmente la plaza de Villa de Leyva y es el renacimiento turístico e histórico que se le da a Villa de Leyva gracias a las grabaciones de películas de aquel entonces. Otra de las grabaciones más frescas, por decirlo de alguna manera, Los pecados de Inés de Hinojosa. Se grabó acá en Villa de Leyva, la famosa Pola. Sí, hay una que se llama Reina de Indias y Simón Bolívar, que ahora la pueden ver en Netflix. Si quieren ver Villa de Leyva en su época como escenario, les recomiendo que pueden ver en Netflix Simón Bolívar y la Reina de Indias. Y noticia top, aquí en la foto inferior están las divas de la Pasión de Gavilanes. Pues esa grabación se hizo gran parte en Villa de Leyva y noticia, mira, noticia de último minuto. Hoy ya empezaron a grabar la Pasión de Gavilanes 2. Van a Esta que estar está acá grabando aquí abajo. durante 6 meses, Pasión de Gavilanes. Entonces, no se le haga raro que de pronto me encuentre por ahí bailando en el bar de Charly León, en Pasión de Gavilanes. Ese es otro turismo que se está viniendo, las grabaciones de novelas. Mire, no es por ser de Villa de Leyva y por estar acá en Villa de Leyva, pero se han grabado más de 50 novelas, largometrajes, cortos, documentales en Villa de Leyva. Eso en cuanto a lo que son películas. Ahí nos faltó otro tema que son los festivales. Ahora por pandemia, pues no tenemos la misma cantidad de festivales, pero Villa de Leyva alcanzó a tener más de 19 festivales. O sea que cada 20 días teníamos una actividad en Villa de Leyva. Entonces los voy a mencionar muy rápidamente. Entre enero y febrero, Festival de Astronomía. Entre marzo y abril, la Semana Santa y Encuentro de Música Antigua. En el mes de mayo, Saberes y Sabores. En junio, los cumpleaños de Villa de Leyva, o sea, siempre se hace la celebración de Villa de Leyva y se realiza el mercado tradicional, como la foto que ustedes ven ahí. Ah, bueno, sin pintar la plaza principal, esa foto es de la grabación del Zorro. Pero en junio se hace el mercado tradicional y se recrea el mercado en la plaza principal de Villa de Leyva. En julio, las fiestas de la Virgen del Carmen. En agosto, el Festival de Cometas. En septiembre, Festival de Cine. Este fin de semana, en octubre, este fin de semana viene el Festival del Árbol. Ya lo van a hacer. Ahora este fin de semana hay Festival del Árbol en Villa de Leyva. En noviembre, Festival de Caballo. En diciembre, Festival de Luces y Velitas. Pues casi que nos la pasamos casi 20 días, cada 20 días en festivales y eventos. Eso que nos dices es muy interesante. Como hablábamos detrás de cámaras, el Festival de la Cometa, que me parecía tan hermoso, me imagino que a medida que se vayan reactivando y dando las posibilidades, pues también lo volverán a hacer.
Para las personas que nos siguen, aquí están todos los datos de Germán. Sus redes sociales están ubicadas exclusivamente en la plataforma Instagram, números de celular, el correo electrónico, su registro nacional de turismo y su tarjeta profesional. Mira que nos preguntan acá también, Germán, ya nos estamos pasando de tiempo, dice, ¿existen hoteles y o cómo hospedarse? Sí hay muchos hostales y hoteles. Pero totalmente, yo creo que tenemos, bueno, antes de pandemia alcanzamos a tener un total, un inventario de 400 hoteles. Entre hoteles, hostales, camping, glamping, hoteles de 3, de 2, 3, 4 y 5 estrellas, sí. La oferta hotelera en Villa Leyva es de todos los gustos, saberes y sabores. Qué bien, Germán. Germán, el tiempo vuela cuando uno se entretiene y nos has traído un registro que te repito y te felicito, es un registro exquisito. Eso de tener el proceso de comparación del antes y el actual es increíble, increíble. Yo te tengo que dar las gracias, sobre todo por tu tiempo, por esa emoción que has puesto en mostrarnos tu trabajo y la escena de tu trabajo con un pueblo patrimoniable colombiano que es hermoso, que es Villa de Leyva, en Boyacá. Germán. Con mucho gusto, está su casa y yo los espero. Mañana los espero a las 6 de la tarde. Me pueden buscar en Villa de Leyva Radio Online. Tenemos un programa que se llama Tu Voz Travel, donde es un espacio de turismo. Es un espacio donde la idea es tanto que los guías, los atractivos turísticos, los diferentes destinos y actividades por hacer en Villa de Leyva, Boyacá y Colombia se puedan aprovechar. Entonces, ahí nos pueden seguir mañana. Yo soy la persona encargada todos los jueves a las 6 de la tarde. Ahí con mucho gusto los estaré esperando. Radio Villa de Leyva Online. Gracias, Germán, por toda la información. A la distancia, le envío un abrazo, cuídese, siga con ese emprendimiento, me parece genial todo lo que ustedes hacen y nos vemos en Villa de Leyva. Bueno, acá los esperamos. Bonita noche a todos. Chao, chao. Muy buenas noches. Feliz noche, acá los esperamos.